Bienvenidos a un nuevo video del otrocine.cl, donde conocerás los principales estrenos que llegan a nuestro país esta semana. Entonces, cuando pensamos en el proceso de cultura... La primera película es la ópera prima del director nacional Nicolás Saldivia, titulada La sombra del roble. Una película que nos muestra la vida de Jorge, un profesor de biología que lleva viudo 5 años y aún no puede superar la pérdida de su mujer. Viviendo con su padre y sus 2 hijos, su rol en la familia pasó a un segundo plano, hasta que Roberto, su padre, es diagnosticado con Alzheimer, y así Jorge debe replantearse su relación con sus hijos y su padre, ahora enfermo. Desde el primer crecimiento del árbol, muchas ramas de las principales y grandes se han secado y caído. Que estas ramas caídas de diversos tamaños puedan representar a todos aquellos órdenes familiares y géneros enteros que no tienen actualmente representantes vivientes y que no son conocidos tan solo en estado fósil. Eso ya lo hablamos. Pero te lo dije, ¿no? Entonces no hacemos nada. ¿Eso es? ¡Ey, ey, ey! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Opa, mira, mira! ¡No sé! ¿Hasta cuándo? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso para entrar aquí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y no invadas más pasa? Mi casa! ¡Nunca más invadas mi casa! Otro de los estrenos que llega a nuestro país esta semana es la película Franz, un drama francés dirigido por el destacado François Ozon. Esta historia se sitúa en Alemania en el año 1919 y narra la vida de Anna, una joven alemana que perdió a su prometido en la Primera Guerra Mundial. Ella quedó muy marcada por este hecho, por lo que va todos los días a dejarle flores a su tumba. Esto hasta que de la nada aparece un joven francés de nombre Adrien, quien esconde algo macabro relacionado con Franz. La seule blessure, c'est France. Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tourmenter. Ce n'est pas moi qui tourmente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Sin duda, la más esperada de esta semana son Los Piratas del Caribe, Los Hombres Muertos No Cuentan Cuentos, que es la quinta entrega de esta franquicia. Esta vez, el capitán Jack Sparrow deberá ir en busca del tridente de Poseidón, la única arma que lo podrá salvar de uno de sus más antiguos enemigos, el capitán Armando Salazar, quien junto a sus marineros fantasmas acaban de salir del Triángulo del Diablo con el fin de asesinar a todos los piratas del mar, pero en particular a Jack Sparrow. Este es el debut de los directores noruegos Joachim Rønning y Espen Sandberg, quienes intentarán plasmar sus particularidades en este film de Disney. A girl and a sparrow. I have heard stories of a mighty Spanish captain who hunted and killed thousands of men. No. Pirates. Pirates. I once knew a Spaniard named something in Spanish. He's coming for you, Jack. Where is your ship? Your crew? Your pants? Jack, move! I'm so sorry, were you still talking? You will pay for what you did to me. Desde Rusia llega el estreno de terror de esta semana, titulado La Novia, o en su idioma original, Niviesta. Dirigida por Sviatoslav Podkayevsky, esta película cuenta la historia de Nastia, una joven rusa que viaja a la casa de sus suegros para comenzar los preparativos de su boda. Al llegar, descubrirá que al parecer su boda es parte de un antiguo ritual que no la dejará con vida. Ahora
bride. Muchas gracias por informarte con nosotros de la cartelera de esta semana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram como El Otro Cine, o ingresar a nuestra página web elotrocine.cl.